Todo lo que sea el uso de redes sociales o de algún tipo de plataforma que uno pueda acceder a través de internet, por supuesto que siempre es recomendable primero buscar las opciones tradicionales para cualquier tipo de transacción. No todas las plataformas que se ofrecen por internet son maliciosas o tienen un fin delictivo, pero hay que tener mucho cuidado, tomar todas las precauciones, todas las previsiones, hacer las averiguaciones y estudiar bien y reunir toda la información que sea posible, sobre todo cuando se trata de un lugar que no se conoce. Bueno, evidentemente en este caso puede ser que sea así, insisto, no quiero esgrimir ningún tipo de hipótesis apresurada, pero esto de hacer algún tipo de transacción comercial a través de las redes se tiene que hacer con muchísimo cuidado, haciendo todas las averiguaciones pertinentes, haciendo todos los análisis correspondientes, porque, insisto, siempre en la red alguien se va a meter para llevar adelante alguna maniobra delictiva. El nivel de agresividad que tenemos en la ciudad es un común denominador en toda la provincia y en todo el país. Esto se exacerba, esta agresividad, en los barrios de vulnerabilidad y de conflictividad social, y sobre todo cuando hay arma de fuego. Y fíjense que en este caso todo indica de que también tenemos presencia de arma de fuego, disparo de arma de fuego, y bueno, aquí tenemos una de las materias pendientes en materia de seguridad. Pero nosotros, en materia de control de armas, tenemos limitaciones. Hay un organismo, es el organismo que es el responsable del control, de la supervisión de las armas de fuego, y nosotros a veces nos excede, pero bueno, nosotros hemos llevado las propuestas de trabajo, nosotros podemos llevar adelante un montón de trabajos en el territorio o trabajos operativos, pero bueno, estas propuestas todavía están en carpeta, todavía no hemos tenido respuesta. No, la debe aprobar la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Todas esas limitaciones, digo, van justamente para la Nación, las limitaciones que tiene el Ministerio para trabajar vienen de Nación, de la Legislatura? ¿De dónde vienen las limitaciones? No, las limitaciones están establecidas seguramente por la falta de recursos que tiene el ANMAC, que es el Organismo Específico de Control y Supervisión de Armas. Ustedes saben que en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, hay delegaciones, pero con los pocos recursos que tienen, lo único que pueden hacer es una actividad administrativa. Cada vez que alguien tiene que hacer un legítimo usuario, una aportación, y entonces ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo territorial, operativo. Bueno, evidentemente este organismo tiene sus limitaciones, por eso una de las propuestas que hemos llevado es firmar un convenio o firmar lo que tengamos que firmar para que nosotros podamos llevar adelante un trabajo, insisto, más operativo, más territorial, para controlar las armas que circulan por la provincia de Santa Fe.